una persona, un ciudadano, va a buscar a una detenida preventiva. Cuestionamientos a juez y fiscal. El caso del periodista Carlos Gisbert vuelve a desnudar las falencias de la Administración de Justicia en Bolivia. Defensoría del Pueblo, Gobierno y Legislativo analizan la situación. Nosotros no lanzamos la piedra y escondemos la mano. Venimos personalmente, de frente, como siempre nos hemos caracterizado. A la espera de la respuesta. Ernesto Suárez presenta denuncia contra el MAS, luego que el MAS presentó denuncia contra su organización política en el Beni. El candidato cree que hay un afán para sacarlo de competencia. Aquí no estamos cuestionando al Fondo Indígena, sino a los que han manejado el Fondo Indígena. Eso hay que aclarar. 15 preguntas para Chacollo. La interpelación por el Fondo Indígena arranca a las 3 de la tarde de este viernes. Una de las interpelantes se habría beneficiado con proyectos. Opositores creen que todo está cocinado. El diálogo del presidente ha sido claro. Si ellos quieren guardar sus minibuses para toda la vida, que lo hagan. No permitirán alza de tarifas. Vecinos del Alto le responden a los choferes. Advierten que si se consolida el paro desde el lunes, ellos convocarán al transporte libre vecinal. Estamos trabajando en los megaparques. Y en el caso de quienes ya son bachilleres, pues darles oportunidad o de capacitación, información o de empleo. En campaña. Revilla y Mendoza socializan sus planes de gobierno con miras a las subnacionales. Confirman su asistencia al programa Uno Decide de la Red Uno este viernes. En la vía troncal. De las cuatro rutas, todas casi están circulando por la avenida 6 de marzo y luego se ramifican por las principales calles. El conflicto con los choferes ocasiona un cambio en las rutas del Sariri. Antes transitaban por vías periféricas, desde hoy van por las arterias más importantes de la urbe. La negativa del pedido de refugio hecho por el señor Belaunde. Las posibles salidas de Belaunde. El CONARE le rechazó por segunda vez el pedido de asilo. Especialistas dicen que puede presentar un amparo constitucional o buscar un tercer país para vivir que no sea ni Bolivia ni Perú. Ellos nos pedían un monto de dinero, pero ese monto de dinero era lo que cubría los pasajes y todos los papeleos que iban a hacer con el pasaporte. Detienen a presuntos estafadores. Ofrecían becas, pedían dinero y luego desaparecían. Hay más de 150 víctimas. Cada una había pagado $3,000. Los procesados son dos peruanos y un boliviano. Queda terminantemente prohibido en todo centro laboral el uso de cámaras de vigilancia. Solo en bancos. Oficializan la prohibición de instalar cámaras de seguridad para controlar a trabajadores de empresas privadas. El Ministerio de Trabajo emite una disposición especial. Lagunas de colores en la parte andina. Implementan una nueva ruta turística cerca del Alto. En la zona de Cutaña se puede apreciar flora y fauna típica, además de un histórico cementerio en Milluni. Bienvenidos a Notivisión.